Una semana más, Punta Tacón. Punta Taconeros, esta semana volamos bajo hasta las instalaciones de Zingworld. Hemos quedado con uno de sus responsables para que nos explique todo el funcionamiento de esta tecnología. Acompañarme y vemos cómo funciona Zingworld. Soy Carlos Jiménez, director técnico de Tecauto, empresa de seguridad a nivel internacional, y estamos ahora mismo en nuestras oficinas de Madrid. Zingworld es el fabricante número uno a nivel internacional de dashcam, de cámaras de seguridad en conducción, y nosotros como Tecauto somos el importador de Zingworld. Nosotros con Zingworld tenemos el objetivo a nivel nacional de entrar dentro de las empresas aseguradoras y de las empresas de transporte, tanto de mercancías como de personas. Nuestro perfil de cliente a principio de año era bastante más dirigido al cliente de calle, al cliente particular. A mediados de año, sobre todo en la época de verano, Zingworld sacó una nueva gama, más tirando al producto profesional, con su geolocalización, sus históricos de recorrido, sobre todo para el tema de flotas. Tenemos una red de instaladores, pero no es a cargo de Zingworld, sino es a cargo de Tecauto, de los años que llevamos trabajando. Tenemos a nivel nacional e internacional, porque en Portugal también tenemos esa red de instaladores y de centros de venta. Ahora mismo las alianzas que tenemos a nivel de Zingworld son más bien alianzas internacionales, con marcas, por ejemplo, Renault, Volvo. También tenemos una asociación con Vodafone para daros el servicio de cobertura 4G en las cámaras. Y en futuro estamos en trámites en Renault Ibérica y Peugeot. Bueno, Charlie, ¿te puede multar la policía si nos para ahora cuando íbamos circulando en un control? Hombre, antes de llegar a la multa siempre nos dirán esas imágenes que vamos a hacer con ellas y apagar la cámara. Apagamos la cámara y ya ellos pueden hacer su trabajo tranquilamente sin que sean grabados. Y luego, de cara a posibles colas, por ejemplo, tienes un accidente o te da un golpe un coche y se da la fuga, ¿eso se puede utilizar en un juicio? En principio sí, o sea, hay hechos de que se han utilizado esas imágenes para, pues eso, ha habido un golpe, un percance, o alguien con una moto ha hecho una pirula, como que suele decir, y perfectamente se han entregado esas imágenes al seguro y la aseguradora se ha encargado con la parte judicial de mover esas imágenes. Charlie, ¿qué ventajas tiene, bueno, que nos hables un poco de manera profesional pero también particular, qué ventajas tiene montar este dispositivo en un vehículo, en tu vehículo propio? Hombre, la mayor ventaja que tiene es que a día de hoy en la carretera te puede pasar cualquier cosa. Pues grabar o tener esos hechos grabados de alguna pirula, algún golpe o inclusive que has saltado por el aire, has saltado una señal y te ha dado un golpe en el coche, pues tienes ese testimonio que está muy bien. Luego igual, ningún coche queda exento de que esté aparcado en la vía pública y que pase algo. Lo que hemos estado hablando otras veces de los patines, por ejemplo, esto de alquiler, se puede caer encima de un vehículo perfectamente. Ese patín lo cogen y no sabes qué ha pasado. Tienes el golpe y el golpe te lo comen. Es una forma de poder reclamar al seguro o a la empresa, en este caso, del dueño del patín. ¿Y qué te iba a decir? Y sobre todo ahora que está tan de moda, ¿no? Y las marcas hacen tanto hincapié ahora en la conducción autónoma. ¿Tú crees que este es el futuro o este es el paso que tienen que dar las marcas para esa conducción autónoma? Hombre, yo creo que no sé si sea el paso principal, pero es una gran ayuda para ese tipo de vehículos. Marcas que están apostando muy fuerte por el tema de la conducción autónoma, sin tener ese servicio ya tienen las cámaras instaladas de origen en el vehículo. Hay vehículos que tienen hasta 8 y 9 cámaras por todo el vehículo que el usuario ni lo sabe, ni se ha molestado en buscarlas y están ahí. Para el día de mañana, simplemente a lo mejor actualizando un firmware, un software del vehículo, ya tienes esa posibilidad de utilizar esas cámaras. Al final, al día de hoy, por cualquier sitio te están grabando miles de cámaras y nadie se molesta por ello. Otra cosa es el uso que le hagan a esa imagen. Y para terminar, ¿qué expectativas de venta tiene la marca en España? Pues, hombre, los primeros años serán difíciles porque hay que introducir la marca. El concepto está muy arraigado porque se ha visto en otros países. Pero a la gente le cuesta mucho el decir, bueno, llevo un sistema de seguridad, llevo un sistema grabando,
No sé, o sea, el tema legal, si esto es muy legal o muy alegal. Entonces, una vez que se aclare esa parte y la gente esté ya un poco más convencida, yo creo que vamos a tener un buen 2022-2023 con un sistema muy potente además. Punta Taconeros, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado y ya sabéis, seguirnos en nuestras redes sociales o incluso en nuestra tele online puntatacon.tv. Buen abajo, amigos.